Bienvenidos a las noticias económicas de DW, soy Juliana González. El lunes de turbulencias y ventas masivas de posiciones en las bolsas dejan su impronta en México. La moneda de este país retrocede por cuarta vez. El retroceso acumulado del peso mexicano alcanza el 5,2%. El peso mexicano venía de ser calificado como el superpeso por su apreciación sostenida por más de un año y medio. Ahora la moneda azteca es parte de esa tormenta perfecta construida por el nerviosismo de datos económicos débiles de parte de Estados Unidos, ganancias decepcionantes, sobre todo de las grandes tecnológicas, las tensiones geopolíticas y la subida de tasas de Japón y sus consiguientes efectos en el carry trade del yen. Y de acuerdo con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, la economía de su país está en capacidad de resistir este embate. Escuchemos. Tenemos un margen de protección. No nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes. Y nosotros invitamos a Juan Carlos Moreno Brid, profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, para profundizar en este tema. Muchas gracias, señor Moreno Brid, por aceptar nuestra invitación. Y paso a preguntarle, ante esa volatilidad de los mercados y la respuesta del peso mexicano, cabe preguntarse, ¿cuánto del fortalecimiento del peso mexicano se debió precisamente a este fenómeno del carry trade especulativo frente al yen? No solo es eso, Juliana, gracias por la invitación. Lo que tiene el peso mexicano es que es de las monedas de los países emergentes, es la tercera más negociada en todo el mundo. Entonces, en cualquier momento que hay episodios de volatilidad financiera, volatilidad en los mercados de capitales, ocurre el fenómeno que en inglés se llama el flight to quality, salir de mercados que consideran el riesgo. Entonces, lo primero es salirte de los que puedas y el más fácil de salirse es del peso mexicano, porque es una moneda, como decía yo, solo está superada en su negociación es por la moneda china y por la moneda de la India. Y el peso mexicano se cotiza 24 horas, 5 días a la semana. Entonces el peso mexicano tiene que ser fuertemente golpeado siempre que hay este fuga hacia la calidad fuera de los países emergentes en ese sentido. Si le sumamos lo que tú mencionabas, es que este efecto de la posible desaceleración de la economía americana es nuestro mercado más importante y obviamente eso tampoco augura buenas entradas de divisas al país y sumemos lo del carry trade. No es que fuera la única fuerza, pero sí era una fuerza importante que sostenía a esa moneda tan fuerte que era el superpeso. De ahí a que sea bueno o no tener ese superpeso es una discusión que habría que tener. El presidente mexicano tiene razón, el Banco de México tiene reservas suficientes, pero esto tiene que estar controlado y no es momento de pánico. A propósito de eso que usted hablaba hace un momento, profesor Moreno Brid, el 80% de las exportaciones mexicanas terminan en Estados Unidos. ¿Qué tanto preocupa un verdadero debilitamiento de la economía estadounidense en México? Sería falso si te dijera que no preocupa, Juliana, preocupa muchísimo, es nuestro mercado más importante, sumado a que no solo es que les vendamos a ellos nuestros bienes y servicios, sino además tenemos ya una serie de connacionales que mandan remesas. Si se debilita ese mercado, también las remesas pueden ir abajo. Y además, el mercado norteamericano es nuestra fuente principal de origen de inversión extranjera directa, la cual, por cierto, no está aportándose como a uno le gustaría por incertidumbres internas o problemas endógenos a la economía mexicana y no solo por los exógenos de la inestabilidad que tú mencionas en tu programa. Y brevemente, profesor Moreno Brid, justamente hoy conocimos esa fórmula demócrata Harris-Walz. ¿Cuál ocupante de la Casa Blanca considera usted beneficiaría más a los intereses de la economía mexicana y al nuevo gobierno que está en su país? Desde mi punto de vista, yo creo que convendría que fueran los demócratas. El presidente, expresidente Trump, ha atacado tanto al Tratado de Libre Comercio, ha atacado tanto a los mexicanos como tal, que yo creo que no sería, pero es mi opinión muy personal, que no sería el candidato ideal para la convivencia armónica entre México, Estados Unidos y sumo a Canadá. Y si quisiéramos agregarle temas mundiales como la estabilidad en Ucrania, digamos así, y el tema climático, yo creo que sería bastante triste para la economía mexicana, para México en general, que ganará Trump. Profesor Moreno Brid, como siempre, es un gusto hablar con usted y analizar estos temas y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego.
Y nosotros nos vamos ahora hasta Venezuela. Y es que la crisis institucional en este país deja huellas cada vez más profundas en una economía que se ha contraído casi en un 80% a lo largo de la última década. La corrupción y la mala gestión de los recursos nacionales han dejado una deuda pública muy superior al Producto Interno Bruto del país. La crisis se cimenta en Venezuela tras una semana de protestas contra los resultados electorales anunciados por el oficialismo. El presidente Nicolás Maduro se declaró vencedor a pesar de las sospechas de fraude y de que aún no ha publicado las actas electorales. La oposición asegura tener pruebas de su victoria y llama al ejército a desobedecer al gobierno y a ponerse del lado del pueblo. Entre muchos sectores, Maduro es impopular a causa del rápido descenso del nivel de vida en el país. Aunque la Oficina Nacional de Estadística no aporta datos sobre el retroceso del rendimiento económico, economistas independientes calculan que desde 2015 el PIB ha caído entre un 70 y un 80%. Desde 2015 el PIB ha caído entre un 70 y un 80%. Es una catástrofe que se percibe en el día a día de los venezolanos. A la falta de mercancías que comenzó hace una década, se suma la pérdida de valor de los salarios. El sector que antes sostenía al país era la industria petrolera. Cuando el precio del crudo superaba los $100 por barril, el Estado derrochaba sus ingresos. Los gerentes que se quejaban de la falta de inversión en las infraestructuras eran despedidos y reemplazados por fieles seguidores del partido gobernante. Hoy se extraen solo entre 500.000 y 700.000 barriles de petróleo diarios, cuando en los mejores tiempos era habitual llegar a los 3 millones. Si la oposición logra apartar a Maduro del poder, tendrá mucho trabajo por delante. Lo primero que hace falta es restaurar el peso de la ley para que los ciudadanos puedan hacer valer derechos como la propiedad privada o el derecho a invertir. Por supuesto, también es preciso atajar la corrupción y efectuar las inversiones necesarias para que la petrolera estatal pueda extraer crudo. Además, un nuevo gobierno deberá reestructurar la deuda nacional con ayuda del Fondo Monetario Internacional. Eso implica que la comunidad internacional debería aplazar el pago de una deuda que roza el 150% de su Producto Interno Bruto. También los acreedores deberían condonar parte de la deuda para reflotar la economía de Venezuela y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Muchos frentes abiertos en la economía de este país y nosotros cambiamos ahora de tema y es que tras 4 años de litigio por parte del gobierno estadounidense contra Google, la tecnológica acaba de ser derrotada en el importante procedimiento antimonopolio. Según dictaminó un juez federal este lunes, Google es un monopolio y además actuó ilegalmente para mantener esa condición de monopolio en las búsquedas en línea. Esto se refiere a los acuerdos que han permitido establecer el motor de búsqueda de Google como predeterminado en los navegadores web. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y decenas de estados federales habían presentado una demanda contra Google. El importe de las multas que deberá pagar la empresa y otras consecuencias de la condena se decidirán en una fecha posterior. Un fallo histórico que demuestra que ninguna empresa está sobre la ley. Así lo dijo el Departamento de Justicia, uno de los demandantes. Y nosotros analizamos las implicaciones con Ana Nieto desde Nueva York. Hola Ana, te saludo con mucho gusto. Mientras esperamos la respuesta al recurso de Google, ¿cuáles pueden ser, Ana, las consecuencias no solo para esta empresa, sino para la industria de las tecnológicas en general? Sí, el recurso podría retrasar el desenlace final en este caso, pero de momento se espera que el 6 de septiembre se pueda encontrar una solución para resolver una situación que ya se ha determinado como anticompetitiva, que es el hecho de que Google pagara a empresas como Samsung o Apple para ser el buscador predeterminado. Las consecuencias para Google son muy importantes porque el buscador es el motor que activa la publicidad, que es responsable de la mitad de los ingresos de este gigante de Internet. El juez, por cierto, ha determinado que el dominio en el mercado de las búsquedas ha permitido que Google
cargar a unos precios más altos por anuncios en los textos generales. Para la industria en general de las telecomunicaciones, la sentencia aclara que el Gobierno está usando argumentos y evidencias de peso a la hora de defender la competencia en un sector en el que está dominado por grandes firmas y que no son muchas tampoco. Tanto Justicia como la Comisión Federal de Comercio tienen su mirada puesta en Meta, en Apple, en Amazon, por usar plataformas que dan ventaja a sus productos o por comprar empresas más pequeñas con las que reforzar sus ofertas o incluso acabar con una competencia naciente. Ana, y no es la única empresa de Internet que tenemos en los tribunales. Tenemos el caso de X. Su propietario, Elon Musk, acaba de anunciar una demanda contra sus anunciantes. ¿Cuál es la cuestión, Ana? Sí, la antigua Twitter ha llevado a juicio a la Alianza Global para Medios Responsables, que es una unión de anunciantes, a la que acusa de violar la competencia al coordinar un boicot contra la red desde que Elon Musk la compró en el año 2022. Musk ha tenido una relación muy complicada con los anunciantes y el año pasado, en un acto público del New York Times, entre blasfemia y blasfemia, le dijo que si no querían poner publicidad en X, que no las pusiera. Pero esto le está pasando factura a la empresa. La presidenta de la compañía, Linda Yaccarino, ha publicado hoy un vídeo calificando la actitud de los anunciantes de boicot y Meta y Musk. Ha dicho que estamos en guerra. Lo cierto es que muchos anunciantes no quieren estar asociados con desinformación y con los contenidos cada vez menos filtrados, animados por el propio Musk. Esperemos el desarrollo de este nuevo capítulo de X. Ana Nieto, muchas gracias por estos análisis desde Nueva York. Buenas noches. Y así llegamos nosotros al final de La Economía. En nombre de todo el equipo de noticias de Deutsche Welle, gracias por elegirnos y sigan conectados con nosotros y nos vemos en la siguiente emisión.